los que ampliaron el canal de Panamá. En esta edición del Premio Nacional de Cultura podían participar tanto solistas como grupos que interpretaran música popular que nos identifica como país. Es por ello que hoy el gobierno reconoció al grupo Yolocambaíta, uno de los grandes exponentes musicales salvadoreños. Que propone con un éxito enraizado en nuestro pueblo un contenido original donde fluye la poesía, las tradiciones, la historia y la realidad sociopolítica del Salvador. Para la secretaria de Cultura, estos trovadores son un ejemplo de cómo los músicos pueden sobresalir con sus canciones. Por la originalidad de su obra, su trayectoria artística y el impacto cultural que ha ejercido en la sociedad salvadoreña, el grupo musical Yolocambaíta. Los galardonados agradecieron el gesto de la Secretaría de Cultura y del Gobierno por la entrega de este reconocimiento, el cual los compromete más a seguir proyectando su música. Yo creo que lo logramos en parte con nuestros acuerdos de paz. Hay mucho por hacer, pero yo creo que los artistas estamos comprometidos no solo a entretener al público, sino también a crearles conciencia. Que el Estado reconozca la labor cultural, la labor artística desarrollada a lo largo de los años, pues es algo que motiva de alguna forma a continuar ese camino. De acuerdo a las autoridades, lo que se busca es potenciar y reconocer el trabajo de los artistas salvadoreños. William Aguilar, Telenoticias 21.